A mí la verdad sí me da mucha, mucha risa cómo a los adoctrinaditos vicariantes les lavaron el cerebro de manera tan fácil. Fíjense, les empezaron a recitar un discurso en el que decían, no, es que son bien malos, la mafia del poder, son bien corruptos, miren la tragedia nacional, la mafia del poder, miren, son bien ladrones, la mafia del poder. Todos se hacían una arriba, el PRIAN, la mafia del poder, y los adoctrinaditos cayeron redonditos. ¿Saben quién se los estaba diciendo? Un priista. Y después lo empezaron a repetir otros priistas, porque la organización delictiva de la secta se llenó de eso, de PRIAN. Gente asquerosa del PRIAN. Estamos todos de acuerdo que el PRIAN es lo más asqueroso que le ha ocurrido a México, por lo menos en el siglo pasado y los primeros años de este siglo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y gentuza como Pedro Haces formaban parte de ese grupo de ladrones que saquearon a México. Nada más que este fue vivo. Fue de los que brincó a la secta, se cambió de playera y ahora, pues, de hecho es diputado electo de la secta. Y pues es imposible esconder el origen, lo traen en el ADN. Por eso hacen fiestas al estilo del otro PRI, del PRI de antes. E invitan a la nueva clase política, por no llamarle la nueva mafia del poder. Publica este video Pedro Haces y hasta por ahí algunas palabras del delincuente Monreal y, en fin, una fiesta así fifí. Ellos que son los de la austeridad franciscana, ¿eh? Dice Salvador García Soto, en su lujoso rancho del Ajusco, ayer, el diputado electo Pedro Haces, en realidad tendríamos que ponerle no Haces como es su apellido, sino Heces de caca. ¿Sí? Organizó una comida a la que asistió la nueva bancada de la secta, encabezada por el futuro coordinador, el malquerido Monreal, quien presentó al empresario y líder sindical como su segundo, que lo ayuda en todo. Mariachis, tequilas y buenos vinos amenizaron la fiestona morenista. Ahora se los dejo, tiene por ahí una música de mariachi, se la vamos a quitar para que escuchen las palabrejas de Pedro Heces y del malquerido Monreal. Y miren, el Pedro Heces se siente en los cuernos de la luna. Una cosa fina, fina. Este es el PRI adoctrinados. Miren nomás, cosa bonita. Está pequeñito su rancho, ¿eh? O sea, el viejo ha robado bastante, pues, del sindicato. Y miren, lo abraza el delincuente Monreal y dice, este es de los ladrones míos, tan rata como yo, tan corrupto como yo. No, hombre, y lo queremos retearte y los adoctrinaditos fueron a votar por nosotros porque creen que somos distintos. Pero miren, a este, y lo señala, le regalamos una curul, va a ser diputado, pluri, porque pues es compa, financió campañas. Ladronazo él. Ay, adoctrinaditos, cómo les vieron la cara de pasguatos, de verdad. Que sepan que aquí hay un amigo siempre en todo lo que se ofrezca durante el tiempo que Dios nos permita estar juntos. Quiero agradecer mucho a Pedro Haces, diputado, muchas gracias. Esta noche me ayuda mucho, lo estimo, lo aprecio, y me ayuda desde hace muchos años. Y cualquier cosa, yo ando metido en esos temas, pero Pedro me ayuda como segundo del bien mío, es decir, para utilizar.